Miren nada más. Aquí la podemos ver. Usui MMJR Android Antutu. ¿Qué es lo que hace esto? Pues simple y sencillamente, como nos explica el desarrollador, es que el nombre de los paquetes está cambiado para que el sistema identifique que en vez de que sea un emulador o una aplicación X, está ejecutando el Antutu Benchmark, haciendo que funcione con más rendimiento, pero provocando más calentamiento. Así que vamos a probarlo. Estamos dentro de la aplicación que está modificada para que funcione como si fuera Antutu Benchmark. De hecho, aquí vemos que ya no tenemos el nombre de Yuzu. No hay más configuraciones que hacerle. Vamos a dejarlo tal cual los otros. Los gráficos le vamos a bajar al 0.5. No movemos absolutamente nada más. Ya están instalados los drivers ahora sí. Y vámonos directo. Mario Bros. Wonder. Aquí, en teoría, si lo que dicen es cierto, los cuadros por segundo deberían de aumentar más que en las versiones anteriores. Aquí vemos 46, ojo, 36 cuadros, 46, 40 cuadros por segundo. Son cuadros que me parece que no estábamos alcanzando en las otras dos versiones. Llegaremos al mapa del mundo, ya será cosa que vamos a descubrir. Pero bueno, aquí seguimos teniendo 13, 19, el stuttering de los shaders que se cargan desde el inicio. Pero bueno, vemos ahí cómo se va trabando. Tenemos 23 cuadros, 19 son cuadros similares. A ver, vamos a intentar avanzar más allá. Necesitamos pasar de ese menú inicial. Recordemos que después de estas cinemáticas, vean, 30 cuadros estables, se puede decir. Bueno, no ni tan estables, ¿no? Que mira, va más de 30, 19. Vamos a saltarnos esto y ver si de verdad alcanzamos a llegar. Esa es la última mini cinemática que alcanzábamos a ver antes de que nos crasheara. Aquí esta es la última. Pasamos esto y esperemos no lo reinicie, por favor. Yo sé que con esto llamo la desgracia, pero esperemos no lo reinicie, esperemos no... Ahí está moviéndose. Ojalá y esto haga que funcione. Tenemos 13 cuadros por segundo. 9. Uy, eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero ojalá y nada más reinicie la aplicación en vez de reiniciar el teléfono. Ok, miren nada más. Ok, aquí sí alcanzó a entrar al menú. O bueno, más bien al mapa del mundo. Quiere decir que hasta cierto punto esto está funcionando. La modificación que le hicieron está funcionando a el emulador. Con unos cuadros por segundo nada buenos, eso sí. Pero logramos avanzar sin que se nos reiniciara el dispositivo. Vamos a ver, jugar a 3 cuadros por segundo no es nada bueno. Pero ojo, vean, aquí está lo que les decía. Estamos utilizando 3.2 GB de memoria RAM de los 4. Entonces el teléfono está funcionando única y exclusivamente con unos 800, 600 megas de RAM, cosa que no es buena. Pero bueno, miren, ahí mejoró un poquito y alcanzamos a entrar al primer nivel del juego. Vamos a ver si estando dentro del juego los cuadros mejoran, pero el tacto del dispositivo ya está un poquito caliente. También recordemos que este dispositivo tiene un cristal trasero, bueno, ni es cristal, es plástico, así que el calor no se siente tanto como con dispositivos que sí son de cristal o de metal. Eso se siente bastante. El plástico es muy engañoso, pero bueno, esto está funcionando. A ver si se alcanza a mover ese. No se mueve. Y eso que según eso tenemos 12 cuadros por segundo, pero no, y ni siquiera, uy, no, ni siquiera está ahí, subió el volumen apenas, pero el emulador ya no está reaccionando. Esto no es bueno, a decir verdad, esto
no es bueno. Miren, hay 2 cuadros por segundo. Siguen fluctuando. Ok, ahí ya se movió el muñequito. Miren, alcanzan a ver. Ahí se está moviendo. Quiere decir que por lo menos esto está funcionando. Pero miren, cada vez va más bajo los cuadros por segundo. 8, 7, 5, 3 cuadros por segundo. Y no estamos entrando al nivel. Así que por lo menos en esta versión que está truqueando el sistema para hacer creer que es una aplicación de rendimiento, está funcionando. ¿Cuál es mi razón de que...? Ok, miren, ahí está. Ahorita hablamos de eso. Bueno, alcanzamos a entrar al menú. Pasará lo mismo con Pokémon Escarlata. En este caso no cerramos ni la aplicación. Nos metimos directo porque esto ya se hizo bastante largo. Vamos a seleccionar Español España. Vemos 28 cuadros por segundo. Aquí seleccionamos al que sea. 18, 13, el sonido se escucha. Ahorita debería de aparecer la selección del nombre. Vamos a poner el nombre, el que sea. A decir verdad, no importa, no interesa. Solamente recordemos que teníamos unos 7 cuadros por segundo antes de... Bueno, en la cinemática pasada. Aquí deberíamos de tener... Miren, sigue sin verse la imagen del jugador. Se ve una imagen negra. Pero tenemos 20 cuadros por segundo. Ahí se alcanza a ver. 21 con 2.7 gigas de memoria RAM. Y vamos a picarle a lo idiota. Aunque sabemos que esto no cambia absolutamente nada. Pero vamos a ver. Ok, Academia Naranja. Se escucha normal. 14 cuadros. Ok, ojo, miren, tenemos 7, o creo que es casi lo mismo. Se ve un poquito más fluido aquí. En esta parte teníamos 7, 8 cuadros por segundo, aquí tenemos 10. Y aquí era donde se nos trabó en la pasada. Alcanzará a llegar un poquito más allá, miren, ahí bajó. 4, 3, eso no es bueno. 2, bueno... Se movió un poquito más rápido. Llegó un poquito más rápido a esta zona del juego. Y Estrabo, lo reinició. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a cerrar la aplicación para que se borre un poquito el caché. Vamos a ver qué es lo que estuve haciendo en algunas de las pruebas pasadas. Vamos a volver a ejecutarla. Y vamos a pasarnos rápidamente, ahora en este caso, para agotar las opciones, al Princess Peach, ya que es uno de los que tronaba cada vez más rápido. Que en teoría no debería de cambiar mucho. Debería de cambiar el rendimiento, pero no creo que cambie la funcionalidad, ya que recordemos que es la misma versión de Alpha, solamente con el paquete de Antutu en su nombre. Después de esta pequeña animación, el emulador debería trabarse, bajar a cero y explotar. Esto pues sigue siendo problema de el emulador, de las configuraciones del emulador, de las soluciones, bugs y patches que debería de tener. Cosa que pues probablemente este emulador no tenga, así que es totalmente normal que el juego se reinicie. Pasándonos con el Luigi, que debería de hacer exactamente lo mismo: llegar a la animación, trabarse o, en el mejor de los casos, avanzar. Tenemos 24, 25 cuadros por segundo. Ahí está la animación y se queda en el mismo punto. El sonido llega y en cualquier momento nos saca. Esto pues bueno, es normal. Lo vamos a ver el cambio en teoría dentro de el Mario Paper, ya que en el Mario Paper vimos que estaba bastante lenta la ejecución. Así que esperemos y aquí los cuadros por segundo aumenten, aunque sea un poquito más de lo ya mostrado, que eran aproximadamente 10 cuadros por segundo o menos en el video inicial. Vamos, aquí tenemos 9, que esta es la pantalla del menú de inicio. Vamos a ver, tenemos 18, 17, la selección del archivo de guardado. Se siente fluido, se siente movido, pero vamos a ver a la hora de que se reproduzca el video, tan solo la selección del libro. El sonido sigue igual, no cambió.
Y al parecer aquí ya no mejoró. Aquí tenemos 9 cuadros, exactamente igual que en la versión pasada. Aquí mira, 9, 8 y todo esto va a estar a esos cuadros por segundo. Imagínense, una tercera parte de lo que se debería de estar reproduciendo el juego, que es normalmente a 30, incluso menos de 10 cuadros por segundo. Entonces no hay una mejora, por así decirlo, como decían o lo reportaban en esta modificación de aplicación. Vamos a salirnos porque esto está exactamente igual y vamos a probar el último juego, que es el de Anya, que es el juego que mejor ha funcionado. Así que deberíamos de ver una mejora supuestamente en los cuadros por segundo dentro de este juego, ya que es el que, digamos, sí se vio y sí estuvo jugable. Vamos a ver qué les gusta. Yo esperaría que tuviera unos 30 cuadros, si mejoró el rendimiento, que tuviera unos 30 cuadros estables a la hora del minijuego. Yo esperaría eso, la verdad. Vamos a bajarle un poquito. Vamos a pasar el minijuego y seleccionamos exactamente el mismo minijuego. No vamos a cambiar la fórmula. Vamos a pasar a el minijuego del ejercicio. La misma dificultad y en teoría, recordemos que en la cinemática inicial se veían unos 30 y algo de cuadros. Mira, 19, 30. Ahí están los cuadros estables. Ahí están, esperemos. Y sí, ya veremos ahorita dentro del juego, aunque sigue diciendo 20, ¿eh? 20, 21 cuadros, pero cambio así que digas, no hay. 21 cuadros. Lo mismo, ¿eh? No hay cambio. O bueno, yo veo que no hay cambio. Es la misma jugabilidad. De hecho, sigue diciendo 21 cuadros y 3 gigas. No, yo esperaba más, ¿eh? Esperaba más cambio. Incluso cambiando los errores y la cinemática y eso, es lo mismo. 20 cuadros, no cambia de los 20 cuadros. Probablemente esto pudiera llegar a mejorar si nosotros cambiamos más de las opciones que tiene dentro del mismo emulador. Pero recordemos que quería hacer esta prueba sin ninguna otra modificación más que la resolución. De ahí en fuera, los resultados fueron los mismos, a excepción del Mario Bros. Wonder, que en esta versión sí llegamos hasta el mapa. ¡Fua! Vaya que eso fue cansado de grabar, de verdad. Fueron las mismas pruebas 3 veces porque fueron 3 aplicaciones diferentes y llegamos a la conclusión de que pues son exactamente los mismos resultados. Bueno, casi todos. La única diferencia fue que en el caso de la que instalamos con el truquito ese de que según cambian el paquete por el del AnTuTu, haciendo que dé más rendimiento, sí logramos pasar de ese menú o de ese mapa inicial de Mario Wonder. De ahí en fuera, el rendimiento fue exactamente el mismo, pero pues bueno, en este dispositivo, lo vuelvo a repetir, en este dispositivo, esos fueron los resultados, cambiando únicamente la resolución del juego. No cambiamos ninguna otra configuración, ¿ok? Esto hay que tenerlo muy en claro. ¿Por qué? Porque pues en este caso a mí me gusta hacer las comparaciones lo más vanilla posible, con menos modificaciones, con menos cambios, para que veas cuál sería el escenario y cuál sería el resultado. Ya a partir de aquí se pueden hacer modificaciones, como ya lo dije. Podríamos haber cambiado el modo de renderizado, podríamos haber cambiado la precisión de los núcleos, podríamos haber cambiado si utilizaba Vulkan o si soportaba OpenGL, no sé. Podríamos haber cambiado todas las otras opciones que nos indica la aplicación, pero únicamente hicimos los menos posibles. ¿Para qué? Pues justamente, otra vez lo repito, para que
que se viera cuál sería el rendimiento en un dispositivo de este estilo. Te recuerdo, se utilizó el Xiaomi Redmi Note 11 con un procesador Snapdragon, con una GPU Adreno 600 y tan solo 4 GB de RAM. A partir de aquí ya podrías decir, bueno, mi dispositivo tiene algo similar, vamos a ver qué tal me funciona, pero ya viste qué tipo de resultados podrías obtener. Les repito, el motivo de este video también fue con este dispositivo, porque siempre hago las comparaciones o hago las otras instalaciones con mi teléfono, pues el que uso diario, el S22 Ultra, el cual pues es bastante más potente que este, y pues hay veces que me preguntan, oye, ¿funcionará en tal dispositivo que tiene muchísimo menos? Y normalmente no sabía qué responder. Ahora tengo una visión un poquito más amplia de cómo funcionaría, que si te soy sincero y como conclusión final, no es para nada recomendable utilizar o emular pues la Nintendo Switch en estos dispositivos. Tendrías que estar probando muchísimos juegos, muchísimos de verdad, para ver qué tipo de juegos podrían funcionar. Pero pues viendo según esto los juegos que son 2D y que no tienen tantísima carga gráfica, como lo fue en este caso el de Anya o el Paper Mario, podrían llegar a funcionar, pero después de un rato de que se caliente el dispositivo, van a empezar ahí a tironearse o a reiniciar el dispositivo por completo como lo vieron. Pero bueno, recuerda que aunque tengas exactamente el mismo dispositivo que yo en este video, o que tengas un mejor dispositivo, podrían llegar a funcionar de manera diferente. Y esto no solamente pasa en Android, también pasa en PC y en todos los demás dispositivos. Incluso me atrevo a decir que pasa hasta en las Nintendo Switch originales. Si nosotros comparamos a lo mejor una Nintendo Switch de la primera generación con una Nintendo Switch OLED recién nuevecita abierta, puede que hasta haya ralentizaciones. Siempre puede llegar a pasar, esto en todos los dispositivos puede llegar a pasar. Pero todas tus propias pruebas también, si gustas, ahí ya te dé un poquito más de panorama. Por mi parte, esto ha sido todo. Fue un video bastante largo, perdón, pero de verdad agradezco mucho a las personas que hayan llegado hasta este punto del video. Si llegaste hasta este punto del video, por favor, te pediría un solo favorcito, que escribas en la parte de los comentarios la frase "Shiny, lo logré". Con eso voy a saber quiénes fueron los que llegaron hasta esta parte del video y se los voy a agradecer bastante, bastante, y sus nombres aparecerán en el próximo video. Por ahora, esto ha sido todo. No se olviden de darle like, favorito, suscribirse, comentar y también hacerse miembros, ¿por qué no?, del canal. Yo fui Shiny Sick y ya me cansé. Cuchao.